¿Has oído hablar de Lego Star Wars de Skywalker Saga? Es uno de los juegos más guapos de 2022. Y además tengo el ano tan abierto que vuela mierda hasta en Bilbao. No me lo puedo poner, tío. Sí, esto es súper ilegal, ¿no? Yo creo. Ayer me tuve que comprar el Skywalker Saga otra vez. Otra vez. Es que es muy heavy. O sea, me creo que me voy a comprar ese juego como 3 o 4 veces, tío. Es un canteo. Un puto canteo, senadores. Ahí está el Andrei en su curro. Arroba Policía Nacional. Increíble, ¿eh? Estáis conduciendo con el doctor infectos, tío. Esto es un IRL. Un IRL como nunca lo he sabido, ¿eh? Ponemos intermitencia, miramos con cuidado. Muchos ojos. Muchos ojos, pocas nueces. Tiene que haber mucha gente ahora, algunos charlando en el mostrador. Por aquí, Satchel, ¿qué tal, tío? Vale, pero tiene la minifigura. Tiene la Steelbook, porque me ha dado el puto paquete así, ¿sabes? Me ha dado este paquete. Ya, ya. Me ha dado este paquete y yo estaba pensando, vale, pero está la minifigura y la Steelbook y tal, no sé qué. ¿Cómo podría ser? ¡Oh! Aquí de puta madre. Aquí os llevo de ley, os llevo de ley. Vamos a ver un momento una miradita rápida. Dice que la decía que la minifigura estaba dentro. Eso espero, ¿eh? O sea, se suponía que esto, luego lo haremos en el vídeo, pero se suponía que esto era una movida que se quitaba y se le quitaba el casco a Darth Vader, tío. Y no es así. Luego estos dos también, como los habíais pedido, vamos a jugarlos, estaban de oferta por 20 pavitos, 10 euros cada uno. Cojonudo, y luego el póster que me lo han dado doblado, porque es que a quién se le ocurre meter en una caja un póster. Es que yo no entiendo, de verdad, Game. O sea, cuando vayáis a fumar porros, os lleváis una napolitanita de chocolate para que os baje la fumada antes de entrar a currar, porque... ¿Has oído hablar de Lego Star Wars de Skywalker Saga? Es uno de los juegos más guapos de 2022. Y además tengo el ano tan abierto que vuela mierda hasta en Bilbao. Hostia, mi paquetito, tú. Muy buenas pacientes y bienvenidos ahora sí al Real Unboxing de Skywalker Saga. Tengo por aquí el paquetito, ya os he enseñado en el directo un poco, os he enseñado en el directo un poquito en el directo de Instagram qué es lo que traía, me habéis acompañado a la tienda, supongo que lo habré metido por aquí en edición. Y desde aquí, bueno, espero que desde aquí se vea bien, porque la verdad que no tengo ni idea de cuál es el tiro de esa cámara, porque no lo veo, no la tengo conectada al ordenador. Pero todo esto es lo que traería este paquete en un primer momento, ¿vale? El Skywalker Saga lo tenemos por un lado. Luego he conseguido también el Lego Los Increíbles. He conseguido también Lego Worlds. O sea que tenemos aquí otros dos títulos de Lego que tendremos que pasarnos, tendremos que disfrutar, tendremos que ver qué pasa. Y por supuesto aquí el gran póster, que la verdad que no me ha hecho mucha gracia que me lo metan aquí porque está como doblado. Pero oye, la verdad que está bastante guapo el póster, tú. Está bastante guapo, me mola más. Este mola mucho más que este. La verdad. Este es la polla, ¿eh? Lo voy a dejar por aquí para que se vaya desarrugando y luego lo pondré, lo voy a poner aquí. Vale, pues nada. Bueno, estos los vamos a dejar apartados porque de momento no es lo que priman. Y vamos con la Deluxe Edition de la saga Skywalker. Dice, contiene a Luke Skywalker, una carbonita.
He visto mucha, mucha queja, mucho problema con el tema de que no es lo que esperábamos, en el sentido de que esto se tenía que abrir y quitar el casco de Vader, y creo que no va a ser así. Así que nada, procedo a abrirlo y aquí estáis viendo mi real reaction en tiempo real. Tengo la habitación hecha un puto despropósito, pero bueno, espero que no me lo tengáis en cuenta. Madre mía, ya estamos aquí. Después de tanto tiempo y estamos desenvolviendo. Bueno, también me han dado esto, vale, que los había puesto por aquí para que los viésemos. Bueno, no están mal. No están mal. Wow, mirad el dorso, que parece como de las películas. Increíble, os lo juro, Ya os digo, no me hace mucha gracia el packaging, tío. El packaging este no me hace mucha gracia. No era así. No sé si en otros países también lo habrán cambiado. En teoría esto era una funda como la de Resident Evil y hacía que se le quitase el casco a Vader. A ver si puedo abrir esto sin cargármelo. Vale, esto por aquí. Oye, pero... ¿y el juego? ¿Viene aquí el juego? O sea, no... ¡no viene caja! ¡No viene caja! Pero esto no puede ser, tío. O sea, esto es surrealista. Esto es surrealista, tío. Me estás diciendo que no viene la versión... O sea, que esta es mi caja de Lego Star Wars, tío. Que vale, que sí, que está muy guapa y todo lo que tú quieras. O sea, mola un mogollón, de hecho. Me alegro de que no tiene desperfectos. Esta es, pero tío... pero tío, me parece muy fumada. O sea, ¿cómo no han puesto esto? A lo mejor es por eso que Borja Mano, nuestro querido Saturnalia, estaba echando pestes en Twitter. Si era por esto, me lo creo. Bueno, y aquí, como podéis ver, tenemos ya a Luke con leche azul. Voy a aprovechar para hacer así un poquito de... es que enfoca muy rápido. Bueno, pues tenemos aquí a Luke de leche azul. Vamos a abrirlo por aquí, por una esquinita, que no se nos abra demasiado. Joder, estoy muy decepcionado con la versión física, Estoy muy decepcionado, tío. De verdad. No porque esté mal, sino porque, joder, todo el mundo esperaba otra cosa, yo creo. No lo sé. Dejádmelo en los comentarios y lo vemos. Aquí tenéis las instrucciones, pero que no las voy a enseñar. No las voy a enseñar porque me parece un poco absurdo. Hostias, que no hay... Bueno, estoy flipando, tío, de verdad, Hay una cosa muy buena y es que trae libreto, ¿vale? Aquí es donde te trae el pack de personajes. Vale, nada por aquí, nada por allá. Bueno, pues eso, aquí te viene tu código, te viene tu código y puedes canjearlo. Y luego aquí tienes un manual, tío. Esto la verdad que me parece flipante. Me parece flipante que haya un manual de juego. Cheat codes Skywalker Saga Lego Survey. Pues habrá que hacer un vídeo de eso, ¿no? Todos los cheat codes. Vale, pues esto por aquí. A ver. Qué pena, tío, me parece... O sea, estoy súper decepcionado, tío. Estoy súper decepcionado con el tema de que no hay juego. O sea, aquí normalmente te viene el juego y la steelbook. O sea, se han fumado un porro. Qué canteo, tío, me sabe muy mal, Me sabe muy, pero que muy mal, tío. Muy, 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 muy mal. Y la textura de esta minifigura... no es como... no sé. Yo creo que vamos a ponerle esta. Qué guapo, tío, tenemos por fin aquí a la minifigura de Luke. Bah, qué basto, tío. Qué ganas de jugar, tío. Me cago en la leche. Vale, pues oye, a lo mejor sí que hace falta. ¿Por qué me han venido dos piezas, tío? Esto yo creo que es así, ¿no? Bueno, claro, tendrá que enseñar el objetito. Ahí está. Pues me sobra esta pieza, que no sé para qué será, pero bueno, supongo que es la típica que sobra. Bueno, pues esto es lo que hay en el unboxing.
Esto es el unboxing de la Deluxe Edition de Star Wars Lego la saga Skywalker. Y la verdad que estoy flipando. O sea, me quedo flipando porque... pensaba que esto iba a ser de otra manera, la verdad. Mirad ahí la minifigura, os la estaré poniendo en pantalla ahora para que la veáis. La verdad que la minifigura está muy top, me gusta bastante. Pues es que es muy difícil tenerla enfocada, pero se ve bastante bien. Yo creo que está muy, muy guapa, tío. La verdad que me la voy a recordar con mucho cariño. Y nada, pues aquí tenéis en primera plana el steelbook con la figura de Luke bebiendo leche. Estarían ahí. Y aquí podéis ver ya a Luke con sus compañeros. La verdad que queda bastante bien. Me gusta mucho la minifigura. Como podéis ver, estas son las minifiguras que fui sacando el otro día de la revista. Muy interesantes también. Muy guapas. Ahí tenemos a Palpatine. Tenemos a Rey Skywalker con BB-8, a un Mandalore Darth Maul, a otro Darth Maul que no es el de Mandalore, luchando con Ahsoka en el trono de Mandalore, un par de soldados. Bueno, como podéis observar, la verdad es que está bastante, bastante guapo. Aquí tengo mi esta de Vader. Y bueno, pues esa es toda la colección. Luego tendremos que montar también, por supuesto, esta de aquí. Y de momento no hay mucho más que contaros. Os voy a dejar un vídeo por aquí y una lista de reproducción y espero que os apuntéis. Chao, 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 chao. Chao.